Con la llegada de Radamel Falcao, el equipo ya se encuentra en su totalidad concentrado bajo las órdenes de Néstor José Pekerman. Radamel Falcao García llegó a Miami y el grupo de 24 jugadores quedó totalmente listo para enfrentar a la selección de Brasil. James Rodríguez, quien llega procedente de Real Madrid, piensa que la continuidad de José Pekerman es fundamental para el rendimiento del plantel. Yo pienso que él también conoce todo esto y sabe también cómo también jugamos y bueno, y para mí es una alegría enorme que él siga acá, ¿no? James también se refirió a la adaptación que ha tenido en el equipo merengue. Yo solo quiero entrenarme bien para siempre ayudar y también poco a poco voy echándome bien. Por su parte, a Teófilo Gutiérrez lo motiva la competencia sana que se vive con los demás atacantes de la Selección Colombia. La verdad es que es una competencia muy sana, esperemos aprovecharla y ponerla a servicio de la selección, que acá se aprende mucho y uno tiene que evolucionar muy rápido, ¿no? Selección Colombia cumplió su segunda jornada de entrenamiento aquí en Miami con miras al partido amistoso frente a la Selección de Brasil el próximo 5 de septiembre en el Estadio Sun Life.